buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Hoy, este programa va dirigido a los colombianos en una forma especial, a los mayores y a los 37.005.538.000 colombianos que están en capacidad de participar en el proceso electoral. En Colombia se ha vuelto una forma casi normal que los colombianos no participamos en las justas electorales, olvidándonos que justamente la Constitución de 1991 expresa en su artículo tercero que la soberanía reside en el pueblo. Al contrario de la Constitución de 1886, que se decía que la soberanía reside en la nación, y el representante de la nación era el presidente de la República, como en efecto lo es, significaba entonces que el soberano era el presidente de la República, y como tal, ejerciendo esa soberanía, el presidente de la República nombraba a los gobernadores, era una especie de reyesuelo, y a la vez los gobernadores nombraban a sus alcaldes para que en su feudo, que era el departamento, este alcalde lo representara. La Constitución de 1991 y mucho antes inclusive, con un acto legislativo que permitió la elección de alcaldes en el año 1988, dio la participación a la comunidad para que ella, libre y soberanamente, pudiera seleccionar a sus mandatarios territoriales y regionales. De esta manera, esta Constitución, una Constitución garantista, una Constitución que permite la reivindicación de los derechos sociales y los derechos humanos, le da al pueblo el derecho a la soberanía. Y en consecuencia, el soberano es el pueblo, y de ese pueblo soberano salen las ramas del poder. Pero el pueblo se olvida que tiene una responsabilidad, que esos 37 millones de los casi 50 millones de colombianos tienen una altísima responsabilidad de apuntar con el fusil de la democracia para que podamos, en un país democrático como el nuestro, cada 4 años elegir la nueva mesa directiva de la nación, integrada por el Congreso de la República en sus 2 corporaciones, una regional, que es la Cámara de Representantes, y la otra nacional, que es el Senado de la República. Allí, sentados quienes reciben nuestra representación, porque se la entregamos a ellos, hacen las normas, hacen las leyes que rigen los destinos del país. Y así, el 63% de los colombianos que no votamos o que no votan o que no participen, no quieran participar, ese 43%, compañero y amigo televidente, hace posible que la democracia funcione y usted pierde el derecho de ejercer la libertad soberana de poner de verdad a los verdaderos representantes de la comunidad donde se toman las decisiones de poder del Estado y donde se hacen las leyes que rigen para todos los colombianos, para todos los colombianos.
Y eso es posible porque muchos y muchas, pues, para hablar aquí de género también, dicen, ¿para qué vamos a participar si siempre es lo mismo? Pues precisamente por eso es que usted, compañero, amigo, está obligado a salir a votar. Precisamente para que no sigan los mismos con las mismas. Y si esos mismos están allí y siguen con las mismas, es usted. Y solamente usted, el único culpable de que eso ocurra, de que eso suceda. Porque si esos 37 millones de colombianos tuvieran la posibilidad, que tienen el derecho, pero tuvieran el deseo de ir a votar, de salir a votar, seguramente que otro gallo cantaría en el gallinero y tendríamos un Congreso a la medida de lo que el pueblo colombiano quisiera. Pero no salimos a votar. Unos porque no sienten el compromiso que tienen para con el Estado. Otros porque no les interesa y otros porque no conocen absolutamente nada. Ese gran poder que le ha entregado la democracia, que está en la Carta Magna, la Constitución de 1991, y que es la gran arma, el gran fusil con el que debemos dispararle a los que se roban los recursos de la nación. 50 billones de pesos se pierden cada año por corrupción en nuestro país. El culpable de que esos 50 billones se pierdan en el país es usted, y solamente usted. Amigo televidente y amiga televidente que no participa en el proceso electoral y que permite que unos pocos elijan por usted, teniendo usted el derecho de elegir, no le hace daño al país los malos gobernantes, le hacen más daño al país esos colombianos que teniendo el derecho de ir a votar, no salen a votar. Esos son los verdaderos culpables de que se nos suban los impuestos y no tengamos quien nos defienda, de que se roben la plata de los estudiantes, los alimentos, y no tengamos quien nos defienda, de que en las instituciones educativas no haya tableros, no hayan computadores, no hayan asientos, estén que se caigan las instalaciones físicas, porque se roban la plata. Usted es el culpable porque no participa. Usted es el culpable de que nos suban el IVA porque usted no participa. Usted es el culpable porque permite que los malos gobernantes o que los malos miembros del Congreso de la República estén allí, donde a nombre suyo, aunque usted no participe, a nombre suyo y de todos, aunque ustedes no participen, toman las decisiones de poder del Estado. Usted, amigo televidente, que no va a votar. Usted, amigo televidente, que no ha votado. Usted, amigo televidente, que es indiferente. Usted es el culpable de lo que le pasa al país. Usted es más culpable que los malos gobernantes. Usted es más culpable que aquellos que se roban los 50 billones de pesos al Estado. Porque si usted participara eligiendo a los mejores, seguramente habría una toma de conciencia y aquellas personas que venden su voto de una forma irresponsable, que no entienden que lo que es el poder soberano que tienen por mandato constitucional, seguramente tendría usted la forma de tomar el papel protagónico como debiera ser para evitar que se roben la plata que es suya y que también es mía y que es de todos los colombianos. Y seguramente su hijo del estrato 3, su hija del estrato 2, sus hijos del estrato 1 pudieran estudiar en las diferentes universidades del país gratis. Porque con 52 billones de pesos
todos los colombianos del estrato 4 hacia abajo, todos, todos tendrían estudios universitarios gratis y este país sería diferente, porque romper la trampa de la pobreza es darle educación a los pobres, a todos. Eso es lo que rompe la trampa de la pobreza. La trampa de la pobreza se da porque no hay posibilidades de poder estudiar. Y muchos muchachos que hoy están, y no voy a hacer una apología del delito, cometiendo desafueros, que están matando, que están robando, que le quitan el celular, que le quitan los 300 mil pesos cuando usted va a un cajero. El culpable es usted, que no va a votar, usted que no participa, porque usted es que permite, solamente usted, que esos malos, que esos perversos, que esos bandidos, que esos ladrones estén ocupando una silla a nombre suyo en el Congreso de la República. Ellos reídos, porque si usted no va a votar, no les hace ningún daño. Ninguno. Se lo hace a usted, se lo hace a su familia, se lo hace a sus hijos, se lo hace a la sociedad, se lo hace a la familia y se le hace a todas las personas que no tienen cómo llevar el pan a su casa. Todos los colombianos seguramente tendrían trabajo. Este país es un país rico. Todos tendrían trabajo porque tendríamos carreteras de cuarta generación. Tendríamos carreteras de tercera generación. Tendríamos carreteras veredales. Tendríamos carreteras terciarias. Tendríamos educación gratis. Tendríamos recreación y deporte. Tendríamos educación de calidad. Tendríamos desarrollo en ciencia y tecnología. 52 billones de pesos, que se roban al año los bandidos, alcanzaría para todo. Y cuando usted vende el voto, inconscientemente, usted es un bandido. Usted es un ladrón. Usted es un tráfuga. Usted no tiene conciencia. Usted no merece ser colombiano. Porque usted, por esa razón, es el culpable de que esa persona a la que usted le recibe los 30 mil pesos, esa persona a la que usted le recibe los 50 mil pesos, está muerto de la risa, porque sin duda alguna va a hacer chanchullos con los contratos para que las obras salgan de baja calidad. Eso no ocurre en los países orientales. Al que roba al Estado hay que matarlo, porque le está robando a los demás. ¿Cómo podemos no castigar a esos que se roban los alimentos de los niños pobres, por ejemplo en La Guajira y en el resto del país, donde los niños no tienen que comer? ¿Cómo no creer que usted es un culpable y un bandido si los niños no tienen dónde sentarse para recibir la clase? ¿Cómo no aceptar que usted es un culpable y un bandido si usted no sale a votar para poder evitar que estas situaciones se den, teniendo ese derecho, teniendo ese fusil de la democracia para apuntar y lograr elegir a los mejores que nos representen y que no vayan a robarse la plata? Entonces, eso ha hecho que muchos jóvenes hoy en día tengan divorcio con la sociedad colombiana, que no se sientan comprometidos, que no reciban inclusive los empleados un mejor salario, porque la plata se la roban y porque hay muchos impuestos indirectos que pagamos todos los colombianos, pudiendo pagarlo los más ricos, porque quienes hacen la ley hacen las trampas y defienden los intereses de clase, no defienden los intereses del pueblo, no defienden las necesidades de los más pobres. Cada 4 años se repite la misma historia con los mismos, y Colombia
sigue allí con su dolor. Todo el tiempo nos estamos lamentando de que por qué elegimos a este y que por qué elegimos al otro y que por eso no vamos a participar, cuando lo ideal sería que todos, como en Fuente Ovejuna, todos a una, participáramos para cambiar esto y lograr un congreso representativo. Pues no es así, porque no lo hacemos. Precisamente, mañana domingo 11 del mes de marzo, los colombianos iremos a las urnas para elegir a nuestros representantes, para elegir a las personas que deben representarnos en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. 166 en la Cámara de Representantes, 100 en el Senado de la República por circunscripción nacional, más 2 de la circunscripción por circunscripción nacional indígena, para 268 hombres y mujeres que asumirán el papel de representar a los 50 millones de colombianos, a usted, a ustedes y a mí también. Voto informado, voto a conciencia, porque le estoy entregando a esa persona por la que voto mi poder soberano de que él vaya a representarme a mí y haga las cosas a mi nombre. Y los colombianos, como venden el voto, muchos, no todos, no están informados. Y quienes van allá no les interesa, porque por eso ellos hacen un cálculo. Yo necesito 50 mil votos para salir, 50 mil votos para ir a la Cámara o para ir al Senado. Y si yo pago 50 mil pesos por cada voto, más la campaña que hago, esto me vale 4 mil, 5 mil, 10 mil millones. Pero yo voy y me robo. Eso me costó 5 mil millones, pero yo me robo 50 mil. Me robo 100 mil, me robo 200 mil, me echo al bolsillo 300 mil. Y de la noche a la mañana aparecen multimillonarios. O si no, pues me hago nombrar también, me hago elegir alcalde, o me hago elegir gobernador. Y ya ustedes saben lo que ha pasado en la costa atlántica. Ustedes saben lo que ha pasado en Bogotá. El caso de Alejandro León, el caso del alcalde de Bogotá, los Moreno Rojas, y así sucesivamente. No son los únicos, casi la gran mayoría de los alcaldes, de los gobernadores, salen enredados y embolatados. ¿Por culpa de quién? Suya. Y la mermelada en la presidencia de la República, ¿culpa de quién? Suya. En un país serio, eso no sería posible. Por eso mañana, que vamos a elegir a este Congreso de la República, salga a votar. Vote por los mejores. Póngase la mano en el corazón y salga a votar. No vote por los mismos si se vive quejando todo el tiempo de que son los mismos. Pues allí hay un abanico de hombres y mujeres frescos por los que usted puede salir a votar, de hombres y mujeres interesadas e interesados en tomar partido y representarnos en ese Congreso de la República, donde esos 268 hombres y mujeres van a decir para dónde va el país y para dónde se van a dirigir los casi 50 millones de habitantes que tiene Colombia. Y desde luego, ellos y ellas, allí, en esos dos escenarios representativos de la democracia, van a decidir sobre el presupuesto nacional, sobre la plata que es de todos nosotros, por Dios,
La nación es una entelequia jurídica. El Estado no anda por la mitad de la calle pavoneándose y diciendo yo me llamo la República de Colombia. Esta es una territorialidad donde hay unos hombres y mujeres en ese territorio que constituyen el Estado y que se rige a través de unas normas con unas instituciones establecidas previamente para manejar el control y lograr la sana convivencia de todos los colombianos y aquellos que habitan en nuestro territorio. Razón por la cual estamos obligados en esa justa, esos 37 millones, 5 mil y pico de colombianos y colombianas, de salir a votar, para no vivir quejándonos de que están los mismos con las mismas, cuando tenemos en nuestra mano el fusil de la democracia para dispararla y evitar que eso ocurra. Pues bien, nadie puede ser más rico, ni aquí en Colombia hay nadie más rico que el Estado. El Estado tiene toda la riqueza, toda la plata, y esa plata es suya y mía. Cuando usted paga el impuesto predial, usted está pagando el predio que usted le está utilizando al Estado, a la nación, el pedacito de terreno. Y entonces, si usted no paga el impuesto predial, el Estado le quita la vivienda. Se la quita porque usted no le ha pagado por haber levantado esas cuatro paredes en un pedacito de territorio que es del Estado. Y esa plata es suya y es mía también. Cuando usted compra una camisa, usted paga el IVA, que es un impuesto indirecto, que se lo clavan en forma igual al rico y al pobre. El que gana menos, el que gana un salario mínimo, 820 mil, 1 mil pesos, paga lo mismo. El que gana 800 mil pesos, paga lo mismo que el rico que recibe 50 millones de pesos. Porque es un impuesto indirecto nocivo, grande. Y todo eso ocurre porque quienes van a representarnos no nos defienden. No están interesados en defender al pueblo. ¿Quién es el culpable? Usted. Solamente usted y nadie más que usted, porque no salió a votar, porque no salió a elegir a los mejores, porque no tomó conciencia, porque no tiene conciencia. Y cuando mira al lado, para acá o para este lado de acá, está un hijo suyo que no puede ingresar a un colegio o que no puede ingresar a la universidad, porque no tiene los recursos usted, cuando esa universidad podría ser gratis, si usted hubiera participado tratando de cambiar estas manías perversas que tienen algunos y algunas de las personas que a nombre suyo y a nombre mío nos van a representar. ¿Se da cuenta? Es que ese es el Estado. El Estado es ese. El Estado es el rico. Y esa plata sale de todos nosotros. Cuando usted come una comida especial en un restaurante, usted paga el IVA. Cuando usted compra un par de zapatos, usted paga ese IVA, que ese impuesto indirecto, que repito, lo paga en la misma proporción el que gana 800 mil pesos como el que se gana 50 millones de pesos. Esos impuestos son los que constituyen la gran bolsa que se llama el presupuesto nacional. ¿Quién dirige el presupuesto nacional? ¿Quién lo distribuye? El gobierno nacional. ¿Quién lo aprueba? El Congreso de la República, para que se pueda ejecutar. Y cuando lo ejecutan, meten mano para ellos. Y el pueblo, y el pobre pueblo, Juan Pueblo, llevando, vea, en la nuca. ¿Sabes por qué? Por esas costumbres insanas de salir a vender el voto. No venda su voto. No lo venda. Llame a su familia, lleve a sus hermanos, lleve a sus amigos, lleve a sus compañeros, invítelos mañana, domingo, a que salgan a votar. Es necesario
y es importante. Los malos gobiernos son fruto y resultado de los malos ciudadanos que no participan. Los malos gobiernos están allí por su culpa, porque o no participa o vende el voto. Y usted se ríe. ¿Cuánto te dieron? Pues nosotros en la casa somos 10. Nos dieron 500 mil pesos. Qué tristeza. Hasta entendible. Y uno dice, mucha gente dice, no, pues que son pobres. Precisamente por eso es que estamos pobres. Por eso es que estamos pobres. Por eso es que estamos en la miseria. Porque se nos roban la plata y cada 4 años usted recibe 500 mil pesos para 10 personas en su familia. Cuando usted debiera recibir más de 50 veces eso. Usted no se puede imaginar cuánto recibe en beneficios si usted tiene trabajo, si su hijo tiene educación gratuita. 0 a siempre, primaria, bachillerato y universidad. Gratuita. Eso no hay con qué pagarlo. Si usted tiene buenas carreteras, si usted tiene seguridad, si usted tiene la posibilidad de tener recreación, si usted tiene la posibilidad de tener buenas, pero muy buenas instituciones de salud, con toda la medicina, si usted tiene un desarrollo en ciencia y tecnología, si usted tiene las carreteras para poder desplazarse de un lugar a otro con toda la tranquilidad y en menos tiempo, porque son de buena calidad. Eso es lo que se hace con un presupuesto bien administrado, donde no hayan bandidos que se roben la plata. Y si esos bandidos se la roban, solo usted es el culpable. Por eso quería hacer este programa ilustrativo, para indicarle la necesidad que tenemos todos el domingo de salir a votar. No se puede quedar usted en su hogar. Hay un abanico muy grande para escoger entre todos, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado de la República. Yo, respetando la ideología de todos ustedes, yo tengo también mi candidato. Y voy a decir por qué voto por este candidato. Lo escogí porque es un muchacho joven. Lo escogí porque comparto su pensamiento. Lo escogí porque le escuché esto que quiero que usted vea, amigo televidente. Esto fue lo que yo le oí a este candidato. A este candidato fue lo que yo le vi. Y por esa razón voté por él. Lo vi con su hijito. Sus palabras me tocaron. Me agradó la claridad de su mensaje. Sencillo, no complicado. Y porque en los puestos públicos, pocos por cierto, pero de alto nivel que ha ocupado, a mi juicio y respeto, repito, respeto la postura que todos tomen. Solamente estoy invitándolos a que voten por quien quieran, pero estoy diciendo yo, lo escogí por eso, porque encontré en él, y al leer su mensaje, encontré un hombre no solamente joven, sino serio y comprometido con la comunidad caleña y vallecaucana. Y por eso creo que este personaje, al contrario, repito, de lo que cada quien piense y considere, a mí me parece y a mí me convenció. Y a mis amigos que me quieran seguir o que me siguen, que comparten conmigo este programa Conversando con Luis Hermes, yo les quiero mostrar sin ningún compromiso, claro está, de que me acompañen en esta justa de votar por esta persona. Para nadie es un secreto, y lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones, que yo pertenezco a la cantera del Partido Liberal. Toda mi vida me he movido en mi partido. Y por eso, este hombre es de mi partido. Y yo quiero decirles
Porque lo que viene él, hay muchos, muchos liberales, claro está, pero quise votar por él y quiero votar por él, por esto que les voy a mostrar. Miren. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Reyes Curi, soy abogado, soy profesor universitario. En Palmira todos sabían que mi familia hacía política, en el colegio a mí me mamaban gallo y me decían, ah, esos políticos todos son ladrones, perezosos, esa lonchera tuya debe ser robada. Y yo crecí ahí con una obsesión y la obsesión era demostrar que en la política puede haber gente buena, que en la política puede haber gente decente. Y no solamente puede haber, sino que debe haber gente decente. Y yo crecí con esa obsesión y por eso me metí a la política. Y yo quiero ser de aquellos que toman buenas decisiones para que la gente esté mejor, para que nuestra sociedad progrese, para que nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país progrese. ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a que mi hijo no se sienta orgulloso de mí, de lo que he decidido ser, de lo que voy a ser como hombre público. Le tengo miedo a no poder mirar a la gente a los ojos porque he cometido un error. Y todos los días le pido a Dios que, como dice la canción, a que la guerra no me sea indiferente, me haga mirar a los demás, que me haga sentir, que me haga poner en los zapatos de los otros para desde lo público hacer cosas para que la gente pueda estar mejor. Yo no hago nada que no ame, yo no hago nada que no me guste y cada cosa que yo hago intento hacerlo lo mejor posible. Yo en la política no he hecho ni haré cualquier cosa para ganar. En la política no todo vale, pero yo prefiero ir despacio. No voy a negar que a veces me ha provocado tirar la toalla. Esto es muy berraco, estar en lo público es muy, muy difícil, es muy berraco. Pero también hay cosas muy gratificantes. Lo que yo más amo es sentir que pude hacer algo bien y que eso que yo hice le sirvió a alguien para estar mejor. Por ejemplo, cuando inauguramos la sala de lactancia en la alcaldía, que fue pionera a nivel nacional, una mamá se me acercó y me dijo, yo no tenía dónde extraerme la leche en el trabajo, a veces me tocaba botarla. Y ahora que tengo sala de lactancia, voy a poder extraerme la leche ahí, guardarla, refrigerarla y dársela a mi hijo cuando termine la jornada laboral. Y eso para mí es, eso paga la boleta. Eso es lo que vale la pena de estar en lo público, de hacer cosas que transformen y le ayuden a la gente. Ese mensaje que yo escuché, esa transparencia de un muchacho que tuve la oportunidad de ser concejal en Palmira, que se distinguió siendo el mejor concejal, que luego fue secretario de la alcaldía del doctor Guerrero y que posteriormente fue secretario y luego fue alcalde encargado y luego secretario de la alcaldía del doctor, del alcalde Armitage, y sus actitudes, como se pueden ver en ese mensaje que él le envió a los vallecaucanos y caleños, lo que me movió a acompañarlo. Eso no quiere decir que usted no pueda acompañar a quien quiera, desde luego que sí. Estoy hablando de mi persona. Ahora, si usted me acompaña, excelente, porque uno ve en él esa transparencia. Un hombre no solamente joven, sino que está comprometido con el ser. Y eso me movió a acompañar a Juan Fernando Reyes Curi, L101, a la Cámara de Representantes. Y aspiro, sí, claro, sin duda alguna, aspiro que Juan Fernando Reyes Curi, el L101 del Partido Liberal, llegue al Congreso de la República. Porque estoy seguro, como él lo ha dicho, que él no va a ir a robar allá. Y lo creo. Es un hombre serio, responsable, es un hombre que no encuentra uno en él, ni siquiera en su mirada, en su forma de ser, que tenga actitudes bandidescas. No, no las tiene. Tiene actitudes de una persona en la que se puede confiar, en la que se puede uno creer, a la que le puede creer sin ningún problema. Reyes Curi es un hombre que llena los corazones
de las personas que con él comparten. Y por esa razón es que yo lo acompaño. ¿Cómo será la confianza que el partido le tiene, que sin ser parlamentario le entregaron la cabeza de lista? Quiere decir que el jefe del partido, no Luis Hermes Ruiz, el jefe del Partido Nacional, confió en él más que en ninguna otra persona para ponerlo en la cabeza de la lista, para ponerlo como la cabeza, el primero, el que tiene que marcar el camino, la senda regional del Partido Liberal en el Valle del Cauca. Y ese compromiso, estoy más que seguro que Juan Fernando Reyes Curi lo va a cumplir. Lo va a cumplir de la mejor manera posible. Estoy seguro, como educador que soy, por más de 40 años, que conozco el corazón de los hombres y mujeres y de los jóvenes, estoy más que convencido de que Juan Fernando Reyes Curi lo va a hacer bien para los vallecaucanos y para los caleños. Pasando a decirles que mañana deben salir temprano a votar. Temprano, no espere la tarde, porque a las 4 de la tarde son 8 horas completas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Usted, si no vota en ese tiempo, pierde la posibilidad de participar en las justas de elegir la mesa directiva nacional. Y ya le hemos dicho que si usted no lo hace, usted es un bandido. Porque teniendo la posibilidad de disparar con ese fusil de la democracia, no lo hace. Y después, no se puede quejar de que los malos gobernantes o los malos administradores o la mala junta directiva esté allí produciendo leyes que son para todos los colombianos. De esta manera, que salga temprano a votar, dúchese, vaya a la registraduría o si no, antes de salir, busque en su computador www.registraduría.gov.co y de una vez encontrará allí, marca su cédula, tran la marca e inmediatamente le aparecerá allí en qué puesto le toca, en qué comuna, en qué puesto y en qué mesa. Acérquese a la mesa, pida los dos, allí le van a entregar los dos tarjetones después de que le reciban su cédula y comprueben que a usted le toca votar en esa mesa. Una persona le recibe la cédula, buscan y después de que buscan saben que usted vota en esa mesa, que ya la lleva informada. Entonces inmediatamente usted se mete al cubículo y usted puede marcar. Como los números no son tan grandes, si usted quiere, con que usted le haga un chulo, con que usted le haga una cruz, con que usted le haga una X, sin salirse del recuadro, usted está votando por el partido que lo marcó primero y luego está votando por la persona que quiere votar. Pero si usted marca el partido y luego marca el nombre, el número del que usted va a votar y marca otro número, ese voto es nulo. Si usted marca dos partidos, ese voto es nulo. Si usted marca el partido y luego marca el número, pero se le corrió o se le equivocó, usted puede acercarse nuevamente donde la persona que le entregó el tarjetón y decirle que le entregue otro tarjetón. No tenga problema, no se preocupe por eso, acérquese nuevamente y solicite otro tarjetón. Allí le van a entregar otro tarjetón para que usted marque. Pero si aún así a usted se le olvidó la persona por la que va a votar, usted tiene derecho a pedir, allí tienen los folletos con las fotografías de cada uno de los que son candidatos para usted poder votar. Usted pide el libro, el folleto que está allí, para que se lo entreguen y usted se va al cubículo y recuerda allí quién es la persona, porque ahí está la fotografía de él.
usted recuerda quién es la persona por la que va a votar. Pero además, usted tiene derecho a llevar una especie de almanaque pequeñito, que le llamamos chancuco. Usted lo puede llevar, nadie se lo puede quitar. Ese es un recordatorio. Usted lo lleva y puede votar para poder marcar, para recordarse. Pero además, si no puede así, usted lo puede llevar dentro de su celular. Saca su celular, lo busca y vota. Nadie le va a quitar a usted la posibilidad de que usted vote. Usted tiene el tiempo. Piense. No se preocupe, no se asuste. Ese es su tiempo de la democracia. Es el tiempo para usted pensar cuál es la persona por la que usted va a votar. Es el tiempo en que usted está diciendo que le va a entregar su poder soberano a esa persona que lo va a representar. Entonces usted tiene que estar bien informado por qué lo hace y a quién le entrega. No se preocupe por eso. Pero si además usted es ciego, tiene derecho a llevar una persona para que lo acompañe a votar. Y si tiene más de 80 años, también puede hacerse acompañar de alguien para poder votar. No tenga ningún problema. Es decir, que aquí hay, la democracia es eso. Todos podemos y debemos participar sin ningún problema. Esos 37 millones de colombianos y colombianas tenemos el deber y el derecho de elegir y ser elegidos. Y por eso tenemos el derecho de votar y el deber de hacerlo también, porque es un mandato constitucional que nos permite a nosotros escoger y seleccionar los mejores. Si usted espera, porque está lloviendo o porque está haciendo mucho sol o porque está cansado, pues obviamente que usted no va a salir a votar. ¿Y qué ocurre? Otro va a mandar y usted es el culpable de que ese mal dirigente esté manejando o esté sentado en la mesa directiva nacional. Posteriormente, después de estas elecciones del 11 de marzo, los colombianos en mayo iremos a la primera vuelta para elegir al presidente de los colombianos. Hay también de todas las vertientes y de todos los colores y de todos los sabores. Hay una policromía de partidos que han aparecido. Antes teníamos el Partido Liberal y el Partido Conservador. El que no era liberal o no era conservador estaba por fuera de las cosas. Y después fueron apareciendo otros partidos, la ANAPO, fueron apareciendo una gran cantidad de partidos y hemos llegado a tener hasta 20 partidos diferentes. Hoy son como 12. Pero de todos esos que aparecen y desaparecen porque no tienen una ideología profunda ni tampoco tienen una filosofía clara y por eso desaparecen, hay varios. Se encuentra el Centro Democrático, dirigido y orientado por el doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de los colombianos en principio y en su primer periodo a nombre del Partido Liberal. En su segundo periodo creó un partido nuevo con el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos, y ese partido se llama Partido de la U, en vías de extinción prácticamente. Fue el partido que sacó el más alto número de senadores en las elecciones pasadas y que, como están las cosas, creo que en estas elecciones va a sacar
un número de senadores y de representantes muy poquitos, muy bajo. Creo que pierde 6, por lo menos. Pierde como 6 senadores a la República. El que de 20 que tenía puede pasar a 14. Algunos de ellos investigados, sancionados. ¿Saben por qué? Por bandidos. Por bandidos. ¿Ah? Y alcaldes y gobernadores también, tanto de ese partido como del Partido Liberal y partido de todos los partidos, de Cambio Radical, de todos los partidos. Porque usted es el culpable de que esos tipos estén allí. Usted es el culpable porque usted los ha elegido. Entonces, ahí tenemos Centro Democrático, por un lado. Luego está el Partido Conservador. Está el Partido Liberal. Está el Partido Cambio Radical. Está el Partido Polo Democrático. Bueno, y así sucesivamente. Cualquier cantidad de partidos. Las encuestas vienen mostrando la forma como se mueven el ajedrez político. Y esas encuestas son una fotografía de un momento, un momento de una de los acontecimientos del país. Y entonces se mueven entre la derecha, representada por el Centro Democrático, y la izquierda, representada por Petro. Allí se está moviendo el proceso electoral de los candidatos presidenciales. En el centro izquierdo, donde estaría Fajardo, donde estaría el Partido Liberal, donde estaría el Partido Conservador, las cosas cada vez se aflojan más. Y entonces se está moviendo entre la derecha, la centro derecha representada por Germán Vargas, o sea, Cambio Radical, y la izquierda representada por Gustavo Petro, porque la centro izquierda, donde están estos otros partidos, no ha pasado nada. En un programa que hicimos acá, expresamos reiteradamente que la única forma que tenía la centro izquierda de lograr pasar en la primera vuelta era que todos estos grupos de centro izquierda, Partido Liberal, Partido Conservador, el partido conformado por el Polo Democrático, que estaba aquí con Claudia y con Fajardo, todo este gran grupo se pudiera unir en un solo ramillete para poder hacer un contrapeso a la derecha, a la centro derecha, y poder trabajar desde allí para poder pasar a la segunda vuelta. No creo que la centro derecha pase a la segunda vuelta, y que esta segunda vuelta se puede definir entre la derecha derecha y la izquierda de Petro. Muy poco probable, solamente entre la derecha derecha y la centro derecha. Muy poco probable, pero en las leyes de las probabilidades todo puede pasar. ¿Quién ganará las elecciones si se mueven entre la derecha derecha del Centro Democrático, representado o bien por Iván Duque o por Marta Lucía, y Petro? ¿Quién ganará entre Iván Duque y Petro? ¿Quién ganará si las elecciones se dan entre Iván Duque y Germán Vargas? Que es poco probable, pero este es un país de la derecha más que de la izquierda. Entonces no sabemos quién vaya a ganar en esas condiciones, cómo se vaya a dar la estructura. Y los demás, incluido mi partido, desaparecidos del mapa electoral porque no se pudieron poner de acuerdo para estructurar una lista. En mayo, pues, será la primera vuelta
y luego en junio la segunda vuelta que definirá quién será el presidente de los colombianos. Ha hablado la gente y los partidos hablan para distorsionar de que Colombia se va a volver como Venezuela, el castrochavismo. Eso es una falsa, es una mentira. Colombia es un país demócrata, eso jamás va a ocurrir aquí. No hay las condiciones. Las fuerzas militares de nuestro país nunca van a estar listas para una cosa de esa. No están interesadas. Eso no va a pasar aquí en Colombia. Hemos llegado al final de este programa. Quiero invitarlos a todas y a todos que por favor tomen en cuenta estas palabras, participen, salgan a votar masivamente para que la democracia reine y para que ese poder que usted delega quede bien representado. Y amiga y amigo, si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, dónde se encuentra, qué está haciendo, quiénes son sus amigos, empieza a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos, se nos está perdiendo la sociedad. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora, en este momento, ¿usted sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos? Si no lo sabe, empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.